personas que a veces estuvieron mucho, mucho tiempo sin contacto y que no pudieron resolverlo por sus propios medios, bueno, ahí estamos, ahí somos las bravas, las Sherlock Holmes, ahí está, es interesante. Empecé a armar todo esto hace 16 años. Primero me llamaron de AMIA para atender el teléfono, o hacer llamadas telefónicas. Bueno, es un lindo trabajo. Y después fuimos incorporando cosas, Marta ya estaba en el grupo. Entonces, de a poco fuimos hormiguita tras hormiguita haciendo las cosas y encontrando soluciones. Y de ahí el programa empezó a crecer. Creció mucho porque se notó de que esto se fue difundiendo y había éxito en estas búsquedas. Recibimos cartas, mails, llamados telefónicos de cualquier parte del mundo. Buscando sus familiares, primos, familia, compañeras de colegio. Nosotros recibimos pedidos de distinto tipo. Unos no tienen nada, otros tienen datos, tienen una foto donde en la parte de atrás dice es mi hija tal, un domicilio porque les quedó el sobre. La solución nuestra es tratar de poner en contacto a las dos partes. Y hay búsquedas que son fáciles, pero hay búsquedas que son difíciles. Las difíciles y que las resolvemos, eso es una satisfacción, pero inmensa. Son más de 20 años que funciona y se enmarca también, y eso es lo importante, en este concepto de que la ayuda y al prójimo, la ayuda a un otro, es una responsabilidad que cada persona puede asumir. Cada una hace su trabajo. Clara es el cerebro que nos arma a nosotros ahora. Ella es la que se encarga de la computadora y yo de las llamadas telefónicas. La tarea es muy grata, se resuelven muchos casos. A veces hay que pensar y pensar porque cada caso es diferente. Ningún caso es igual al otro. Hay que buscar de distintas maneras, ¿viste? De tener ser medio imaginativa y creativa, a ver por dónde podemos encontrarlo. Gente que busca gente se llama, digamos, que lo dicen los de afuera. Los agradecimientos que tenemos, que de la gente que no sabían que tenían familia, que pensaron que toda la familia a lo mejor murió en la Shoah, en el Holocausto, y resulta que se encontraron con primos que están en Estados Unidos y que después se ven, se visitan, se cartean. No, la verdad que es muy lindo, muy, muy lindo. ¿Cómo será la satisfacción que uno tiene? Que yo siempre sabía que estaban mis abuelos, mi papá y mi tío. Yo no sabía nunca que mi abuelo tenía un hermano y que ese hermano tenía 6 hijos. Y bueno, entonces así encontré a mi familia en el mundo, acá. Y entonces lo que siento, lo que sentí en ese momento es lo que yo siento por cada persona que consigo que se encuentre.